Hola amigos, esta es otra emisión de Crónicas de mi pueblo. Esta vez vamos a hablar entonces, como siempre, de nuestra marinilla musical. Pero antes de esta crónica yo quiero recordarles el mensaje que siempre les doy en cada momento. Cuando tengamos alguna dificultad con uno de nuestros vecinos, amigos, cualquier otra persona distinta a la de uno, pues personalmente, tratemos de solucionar ese problema, esa dificultad pacíficamente. Bueno, pues entonces les decía que vamos hoy a hablar de música y vamos a hablar de una parte de una familia que yo creo que ya es conocida en la parte musical. Entonces estoy pues en compañía de algunos integrantes de esa familia que me parece a mí importantísimo y fueron y dejaron mucha huella musical en la historia, que valga la repetición, en la historia musical de Marinilla. Bueno, estoy pues en compañía de unos integrantes de un grupito que ahora lo van a definir, en compañía de los señores Mauro Castaño, de Bernardo Castaño, acompañado del señor José Onel López y de Jaime Giraldo Castaño. Pero entonces yo quiero, a través de esta charla, pues nos vamos a dar cuenta la esencia de este grupo. Mauro, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, entonces yo te veo pues ahí ataviado con un acordeón y bueno, y otros instrumentos acá. Entonces vamos a hablar la vena musical de los Castaño. Esa vena, ¿dónde fue que, o desde cuándo se inicia, crees tú que se inició la vena musical por parte tuya, familia tuya? Bueno, muchas gracias. La vena musical de los Castaños prácticamente viene desde nuestros antepasados, ¿no es cierto? Chuchito, que era tan conocido aquí en el pueblo de Marinilla, Pedrito, que era músico también, Julio, entonces toda esa familia era netamente musical, ¿no es cierto? Pertenecían a la banda Santa Cecilia y de ahí nos vino el gusto por la música, ¿no es cierto? Ahí empecé yo desde muy pequeño a tocar el acordeón. Desde que estaba en quinto primaria, salíamos a dar serenaticas, Bernardo, mi hermano, me iba y me levantaba para la 1 de la mañana y después nos la ganábamos con mi papá, que era más bravo. Sí. Entonces nos la ganábamos porque él me sacaba a dar las serenatas y yo ni corto ni perezoso salíamos a dar las serenatas. Y ahí fuimos formando la murga de los Castaños, que se llamaban de ese tiempo, ¿no es cierto? La murga de los Castaños. ¿Quiénes lo conformaban así? Esa murga de los Castaños, Jaime Giraldo pertenecía, Gabriel Hoyos nos acompañaba, Bernardo, Don Chulo Duque, ¿no es cierto? Gabriel Castaño, mi hermano. Todos salíamos por allá a hacer denaticas, cantando. Giovanni Ocampo muchas veces salió con nosotros, que ya para el descanse. Y así todos íbamos conformando. Se arrimaba a todo el mundo que quería tocar, y entonces cogían el maraca, se arrimaba y ya quedaba conformando la banda de los Castaños. Quedaba ya inscrito en el grupo. Sí. Bueno, ¿y qué era, en qué momentos tocaban o cantaban? Sí. Porque ustedes tocaban y también cantaban, sí, sí. Entiendo, ¿no? Pero más que todo, primero dábamos de la serenata, ¿no es cierto? Ah, bueno. Y serenatas quedaba matrimonio fijo. Ajá. Era pues matrimonio seguro. Y así seguimos, ya después cada uno se fue expatriando, se iba a estudiar. Y con el tiempo ya nos volvimos a conformar. Ya me gradué en el magisterio y me vine a trabajar a la Escuela Jorge Ramón de Posada. En la Escuela Jorge Ramón de Posada empecé en el 65, en el año 1965-64. En el 67 formé un corito, el único coro que había por aquí en el Oriente Antioqueño, que salíamos para el Peñol, San Rafael, el Carmen, Santuario, un corito de niños. Eran más o menos 30 niños en el año 67. Estos niños ya hoy son personajes importantes. Tenemos, por ejemplo, a Manolo Ochoa, que era pertenecía, todas estas señoras. Ahí podemos ver en la foto, precisamente. En la foto, precisamente, sí, ahí lo pueden apreciar. Ese es en el patio principal de la escuela Jorge Ramón de Posada. En el patio principal de la escuela Jorge Ramón de Posada, porque el corito estaba conformado por la escuela Simona Duque, que era exclusivamente femenino, y la escuela azul, que
hoy esa Escuela Azul, la José Ramón de Posada, que eran totalmente de niños. Bueno, perdón, Mauro, sí. Perdóname. Yo quiero invitar a otros personajes de este grupo para que nos aclare. Podríamos hablar con Jaime Giraldo Castaño, quien él también, como dice Mauro, fue una de las personas que integró el grupo. Bueno, ¿en qué otros momentos tocaban y cantaban? Porque entiendo que también eran las dos cositas, ¿no? Ah, bueno. Fernando, muchas gracias por tenernos en cuenta para este programa tan interesante y de tanta trascendencia que da cuenta de la memoria musical de Marinilla. Efectivamente, yo soy descendiente de los Castaño, concretamente soy nieto de Jesús Castaño Villegas, que llamaba muy conocido como Chuchito. Efectivamente, siendo yo estudiante de este colegio San José de Marinilla, en mis primeros años tuve la oportunidad de vincularme efectivamente a un proceso que trajo el padre Francisco Hernández. El padre Francisco Hernández convocó una serie de personajes y de jóvenes para que empezáramos a estudiar música tendiente a fortalecer la banda musical que ha existido aquí desde 1900 aproximadamente. Yo me vinculé con don Ignacio Salazar y aprendí a tocar trompeta. Y hablando concretamente de este grupo, me vinculé con la trompeta. En esa época era un grupo, como decía Mauro, que llamábamos la murga de los Castaño, que la integrábamos un acordeón, Bernardo Castaño tocaba el violín, yo tocaba la trompeta con sordina, había ritmos, etc. El grupo se convirtió en uno de los grupos que animaba las festividades, no solo en el diciembre. Aquí se hacían unas jornadas, nosotros recorríamos las casas o ciertos sitios especiales, hacíamos la novena, etc. Pero también eran muy comunes los paseos. Recuerde, Mauro y Bernardo, que nosotros anualmente hacíamos 3 o 4 paseos donde la abuelita materna mía, por ejemplo, íbamos a La Ceja, donde uno de mis tíos tenía una noviecita. Hacíamos un paseo en carro, estábamos en La Ceja, en lo que llaman el Tequendamita en esa época. Bueno, fuera de eso, animábamos todo tipo, cuando nosotros queríamos, porque éramos libres, no estábamos sometidos a efectos comerciales, si queríamos tocar, nos reuníamos y tocábamos. El grupo fue consolidándose hasta convertirse en lo que llamaron los bateleros, inclusive que ya incursionamos en toques, en negocios, en bares, en teatros. Ya de renombre, pues. Exactamente. Bueno. Pueblos vecinos. Era muy, muy agradable cómo nos íbamos en una chiva. Y en esa chiva íbamos felices tocando, llegábamos al pueblo, en cualquier sitio público nos instalábamos y era la novedad, porque en esa época pues que no había tanta televisión, que no había tantos sistemas de grabación, el grupo causaba novedad. Y la novedad era porque era un grupo demasiado variado, tener acordeón con violín, tener violín acordeón con trompeta, tener cantantes, además, era un grupo que impactaba y causaba novedad. Bueno, nos vinimos que cambiando, digamos, de líneas. Cuando José Onel López fue vinculado a la banda Santa Cecilia y posteriormente vinculado a la dirección de la banda inicialmente del Colegio de San José y luego a la banda municipal. Él es un excelente saxofonista. De pronto quisimos incursionar en un grupo que no solo fuera de acordeón, violín, sino que también tuviera saxos. Yo me decidí, a pesar de que yo no he sido saxofonista, sino básicamente clarinete y trompeta, conseguí un saxofón cuando ya me retiré, cuando ya me jubilé,
Entonces integramos un grupo que es el que ahora más o menos tiene vigencia, que son dos saxofones, saxo alto y saxo tenor, el acordeón, Bernardo que toca violín y además la percusión, y tenemos un cantante que es don Ramiro Zapata, bueno, el cual hoy por algunas dificultades de salud no pudo estar con nosotros. Actualmente nos denominamos los cuchachos, porque ya somos canositos todos, fuera de José Onel, los demás somos todos canositos y ya un poquito arrugados, los cuchachos nos llamamos. Y llevamos unos 3 años o 4 con los dos saxofones, el acordeón y con Bernardo. Hemos trabajado pues la música un poquito más elaboradita, ya tenemos partituras. Anteriormente tocábamos siempre de oreja, como llamaban, a oídas, como dicen muchos. Y ahí vamos, ahí estamos, Fernando. Bueno, muy bien, entonces vamos a proceder a escuchar lo que bien nos ha comentado Jaime y Mauro, y escuchemos y disfrutemos, que recordemos que este tipo de música nos va a traer gratos recuerdos a las personas ya más o menos de 40, 50, 60 y más años. Mi nombre, Bernardo Castaño. Yo soy también descendiente de la familia Castaño, como músicos empíricos prácticamente, pues mi persona empírica. Lo principal de la música, el inicio fue que nosotros, con mi hermano Gabriel Castaño, tocábamos una flautica de lata que se ven, las conseguíamos en el comercio, y yo le hacía el dúo, Gabriel tocaba el primo, y salíamos por ahí a hacer novenas, como comentaba don Jaime hace ratito, y amenizábamos en los paseos de recuerdo, en los paseos de la escuela nos llevábamos las flauticas y el conductor era feliz escuchándonos todo el rato. ¿Qué tipo de música, te acuerdas? Por ahí como cositas fáciles de las que aprendíamos en la misma escuela. Soy pirata, joven aún,
y varias así. Bueno, ya luego nos iniciamos, estuve un año estudiando violín en Bellas Artes, luego ya seguimos, no me retiré porque seguí estudiando acá en el colegio San José. Entonces ya luego, estando estudiando, yo pertenecía a la banda de guerra del colegio, que eso me sirvió mucho porque con eso he tocado el redoblante en la banda Santa Cecilia y todo eso. Luego ya formamos los conjunticos que antes mencionados, los bateleros, también recuerdo un grupo muy bueno que fue de exportación, porque salíamos a estos municipios, los Jolly's Boys. Cuando eso, el maestro John Castaño nos acompañaba con la guitarra, Luis Orozco, una voz muy buena, Rodrigo Pérez, una voz buena, don Jesús Duque, una guitarra muy buena, todo. Y formamos un grupo muy bueno, maravilloso. En ese entonces yo toqué la batería, compuesto por bombos, platillos, timbales, todo. Bueno, y luego ya terminamos eso, hasta hoy, que ya hicimos un grupito más o menos, como dice don Jaime, muy, ya más, con sus partituras, todo más completo. Bueno, Bernardo, más o menos llevas un buen tiempo en la música. ¿Cuánto tiempo aproximado llevas en la música? Pues yo me inicié desde muy joven, estando en la pubertad más o menos. Mi papá me aconsejaba que entrara a la banda de músicos y recuerdo que don Jesús Castaño, que era redoblante magnífico de la banda, primo, primo de la misma Castaño, consiguió su trabajito en Medellín, entonces ya abandonó pero él me dio unas clasecitas, entonces yo lo reemplacé. Totalmente. Pues entonces ahí me acuerdo que me tocó con todos los antiguos músicos de la banda, que incluye por ahí hay una fotico de la banda antigua, que eso hace muchos años. Bueno, Bernardo, muy bien. Pues yo creo que no nos faltaría. Es mucho que hay que contar. Pues vamos entonces a, como les decía, yo creo que en lo que hemos escuchado, y de pronto mientras estemos despidiéndonos vamos a estar escuchando esos ritmos que este grupo de los Castaño, Castaño por parte de Julito Castaño y de Chuchito Castaño, en fin. Entonces yo pienso pues que esta es una manera como de nosotros darle a la comunidad de Marinilla, ofrecerles esta memoria musical que, para que todos nuestros televidentes lo aprecien, y aprecien, repito la palabra, aprecien nuestra música muy autóctona, si se podría decir. Bueno, pues amigos, esta fue pues otra emisión de Crónicas de mi Pueblo y los invito para que nos veamos en otra oportunidad.